Hay más de 1000 sabores de helados y justamente esta heladería, la heladería Kuromoto, está en récord Guinness. Pero la pregunta es, ¿qué helado te has comido en esta heladería? He comido de todos. El último que comí, y que sabor a sangre. Pero no sabe a sangre. A sangre, nada, obviamente. Hay de pollo, sabor a hamburguesa, sabor a pizza. Es una cosa loca ahí, pero claro, no me los como todos, sino que los pruebo. Pero aparte Mérida, la gente. La gente de Mérida siempre está de buen humor. Yo creo que es por el clima, ¿no? El clima es tan rico que siempre están contentos, cómo te tratan. La forma de atención al público que hay en Mérida es envidiable y que ojalá lo hubiese en toda Venezuela. Mérida está bendecida para mí. Bendecida está Venezuela, bendecida está toda Venezuela y bendecida también está nuestra hermosa Endrina Yepes, que te tiene una pregunta. Robert, ¿qué te parece el Museo del Café? Bueno, Endrina, sí he ido, me encanta. De hecho, está en la Hacienda La Victoria, me parece excelente porque aparte es ahorita, es como un viaje en el tiempo, ¿no? Porque quedaron estas maquinarias que se usaban y quedó así, uno viaja como en el tiempo. Otro sitio mágico de Mérida, sin duda, espectacular. Y otro sitio que a mí me parece que es mágico, que fui hace muchísimo tiempo, cuando era más pequeño, cuando tenía como 7 años, es Los Chorros de Milla. ¿Has ido? He ido y es espectacular, un parque donde los niños gozan demasiado. Siempre ves a los niños gozando. Un sitio espectacular, la Laguna Negra. ¿Has ido? Okay. No, todavía no lo conozco, pero vamos a conocerlo por estas imágenes que estamos viendo en pantalla en este momento. El sitio más misterioso que pueden ir en este país es una laguna que tienes que llegar en burro. Entonces el viaje es así súper complicado para llegar y cuando llegas el color de la laguna es negra. Y entonces de repente la neblina baja y te sientes en un sitio como del Señor de los Anillos, algo así. Espectacular. ¿Y cuando eras pequeño lograste subir en el teleférico de Mérida? Logré subir en el teleférico de Mérida y ha sido uno de los recuerdos más impresionantes que tengo. Imagínate esa altura y bueno, estoy ligando otra vez poder ir. ¿Qué recuerdos tienes de las calles de Mérida? Es que Mérida es como un viaje en el tiempo, como te lo acabo de decir, y aparte nada más con ese clima tan rico que tiene, y aparte tú estás en los pueblitos, cada pueblito, Apartadero, Mucuchíe, Jají, cada pueblito tiene una magia tan increíble que provoca. Yo siempre que voy trato de quedarme una noche en cada pueblo y estaciono el carro. Y el carro no lo uso más. Me encanta caminar por las callecitas, conocer a la gente, hablar con la gente, preguntarle sobre la historia de Mérida, es lo que me gusta. Sí, eso. Y yo considero que eso es lo interesante, que si tú vas a ir a un país o a una ciudad, tienes que conocer a su gente. Ahora te pregunto, ¿qué te parece la gente? ¿Qué te parecen los merideños? Increíble, como te dije, creo que están siempre como de un buen humor y te tratan y te preguntan y quieren saber de ti y yo creo que es el clima, yo digo que es el clima, que los tienes siempre como felices, ¿no? Espectacular. Y aparte la comida, que no hemos hablado, la comida. Gastronomía, excelente. Ya va, o sea, hablemos de la pizca andina, por favor, ya necesito una pizca andina ya. O sea, es que todo es tan rico en Mérida, divino. ¿Y sabes hacer pizca andina? Sí, vale, la sé hacer, me queda buenísimo. No, mentira, que vas a saber hacerlo. No, jamás. Y ni me atrevería a insultar la pizca andina de Estado Mérida. ¿Y tu arepa favorita cuál es? ¿Cuál crees tú que es? Para mí sería la pelúa. ¿Sabes que la arepa andina me encanta, pero solita, okay. Así con natilla, así demasiado rica, calentica, me encanta. ¿Y en cuanto a las bebidas, de repente te gusta la chicha andina? La chicha andina es súper rica. ¿Tú sabes que cuando yo voy a Mérida me acuerdo de esta caricatura, la de Abuelito Dime Tú, ¿cómo se llama? Heidi, porque es así, ¿sabes? El queso, la tostadita, la fogata, es así muy tipo Mérida, me recuerdo. Es como muy solitario y eso yo creo que es excelente para como reencontrarse con uno mismo y con la naturaleza, con todo. ¿Te gustaría grabar un videoclip en Mérida? Me fascinaría, de hecho tengo unas ideas para hacer uno, pero me encantaría hacerlo arriba. Claro, no puedo llegar al Pico Bolívar, sería genial, pero por lo menos en un pico alto, Pico el Águila, a lo mejor que uno puede llegar en carro, sí, sería genial, claro que sí, ojalá se me dé. ¿Pero en qué parte exactamente te gustaría grabar de Mérida? La Laguna Negra. Es que yo sé que estoy repetitivo, pero es que la Laguna Negra es increíble. Tienen que ir. Parece algo como de otro mundo. Es verdad, es increíble. Me informa mi equipo de producción que Endrina Yepes tiene una pregunta para ti. Robert, ¿qué te parece el Museo de Antigüedades de la Loca de Luz Caraballo? Bueno, Endrina, me encanta que me hagas esa pregunta porque a mí toda la historia de la loca Luz Caraballo me encanta porque aparte me he metido a averiguar mucho y resulta que hay unas leyendas impresionantes. ¿Sabes que ella está haciendo así la estatua de Luz Caraballo? Ella está haciendo así porque dice la leyenda que ella, cuando estaban llegando los que estaban en contra de Bolívar en la época de la conquista, los españoles, le preguntaron a ella que hacia dónde había ido Bolívar con sus tropas y ella señaló
el camino incorrecto para despistarlo, y por eso es que ella está así. Me encanta toda esa historia. Aparte, tú, lo que me encanta de eso es que en cada pueblo de Mérida tú preguntas sobre la loca Luz Caraballo y cada quien tiene una leyenda diferente. Parece que la señora sí existió, sí tuvo hijos, parece que no estaba tan loca como dicen que estaba, pero bueno, a la final la leyenda se fue dando, se fue corriendo y tal, y me encanta porque ellos aman su loca Luz Caraballo y cada quien te echa un cuento, y a los niñitos esto es espectacular, que te piden una limosna, cualquier cosa, y te echan el cuento. ¿Quieres que le eche el cuento de la loca Luz Caraballo? La Luz Caraballo, no sé qué tal, y es un tripeo, me encanta. Hablan como tú, pero un poco más rápido, con esa misma energía. Hablan como yo, pero mucho más... Sí, ahora te pregunto, mira, eres una persona súper creativa, has estado en Nueva York, México, actualmente tienes un éxito increíble en México, pero te digo, ¿qué es lo mejor de ser venezolano? Lo mejor de ser venezolano es que... yo creo que tenemos un lugar en el mundo privilegiado. ¿Por qué? Porque al venezolano lo quieren en todas partes y eso es positivísimo. Yo me fui hace un par de años a México porque, bueno, yo hago pop, yo soy cantautor pop y, bueno, no es un secreto que México es una meca para el pop, ¿no? Yo me fui a hacer una pequeñita gira y, bueno, gracias a Dios, resulta que la cosa se ha extendido, gracias a Dios, el pueblo mexicano me ha tratado de una forma increíble, pero quise hacer ahora un punto y aparte porque quiero dedicarle tiempo a mi país, quiero hacer giras en mi país, pero giras extensas, porque las giras que había hecho habían sido muy, muy, muy cortas porque tenía que irme siempre a México, y sí, ahora me quedo en Venezuela un buen rato, agradecidísimo obviamente con todas las cosas que pasan en México, pero llegó el momento de que Robert Bugú y su cultura pop ahora se queden aquí hasta que me odien y ya me digan, ¡ya! ¡Vete! Por favor. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con más de Acá en Venezuela.